representantes saben que los tiempos en la política son claves. Estamos ahorita ante un evento electoral. Aumentar el ritmo de la edificación de las principales carreteras del país en 15 años es parte de la propuesta que incluye la iniciativa de Ley General de Infraestructura Vial 5431, que hoy fue discutida por consultores independientes, representantes del sector empresarial y diputados del Congreso de la República. Primero, que genera un marco institucional de largo plazo para que el Estado de Guatemala pueda recuperar la capacidad de planificación, de construcción y operación de carreteras. Si queremos seguir creciendo, si queremos generar las oportunidades de empleo, se van a generar por lo menos de 44,000 a 70,000 nuevos empleos directos en la construcción de infraestructura si se aprueba esta iniciativa de ley. Esto implicaría pasar de 16,400 kilómetros de infraestructura a 38,000 kilómetros en los próximos 15 años. Entonces, ustedes imaginan la construcción de más de 22,000 kilómetros nuevos de infraestructura vial en Huehuetenango, en Alta Verapaz, en San Marcos, en Quiché. Eso es poder conectar al altiplano guatemalteco con los puertos, con la ciudad de Guatemala y poder generar un mecanismo de una red para la inversión en infraestructura.